La Corte Suprema pidió dictamen a la Procuradora General para las causas en las que el Grupo Clarín cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Medios. Dirigentes, empresarios y políticos coincidieron que las investigaciones que lleva adelante la AFIP no significan una persecución a nadie. Un nuevo testigo declaró haber llevado al portero Jorge Mangieri hasta el predio del SEAMS en Colegiales con dos bolsas de consorcio. El vicepresidente Amado Boudou afirmó que en las próximas elecciones hay que mirar para adelante con la memoria de lo que ya se hizo. El río se encontraba estacionado a la altura de la ciudad de Corrientes y las autoridades afirman que allí el pico de crecida ya pasó. El gobernador del Chaco destacó la asistencia a los 1.657 damnificados y el trabajo mancomunado con intendencias y fuerzas de seguridad. El gobierno de Entre Ríos coordina acciones para asistir a las personas que podrían resultar afectadas. Boca Juniors regresó a las prácticas para lo que resta del año y un único refuerzo por el momento, el delantero Franco Cángele. Emmanuel Ginóbili no renovó contrato con San Antonio Spurs y es agente libre de la NBA, por lo que podría fichar con otra franquicia en los próximos días.